mucho a mi hija y a mi suegra que salgan. Ya está la gente que se ha quedado dentro. Tremendo. Es alucinante, no puedo creerlo. Cuesta creerlo, pues se trata de un edificio grande, de dos torres, de más de 130 departamentos, que quedó cubierto en llamas. El incendio comenzó en el octavo piso, cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde. En cosa de minutos, el fuego ya estaba en todas partes. Se te ponen los pelos de punta de pensar que la gente está ahí dentro y pasándolo mal, porque puede ser que la gente esté muriendo. Fue gracias a Julián, el conserje de una de las torres, que muchos salieron con vida. En un acto heroico, alertó puerta por puerta a los vecinos lo que sucedía. Yo lo he hecho de corazón y yo lo que quería era ayudarles y lo que ha pasado es tan, tan gordo y tan fuerte, madre mía. Pero pese a eso, hay quienes no pudieron escapar ni ser rescatados por bomberos. La policía científica junto a los bomberos han encontrado 10 cuerpos. Podemos decir que esas 10 personas que restaban ilocalizables coinciden con los cuerpos que se han encontrado en el edificio. Más tarde se confirmó que eran 9 los fallecidos. La pregunta es, ¿qué explica la rápida propagación del fuego? Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, aseguraron que el edificio en el exterior presentaba un revestimiento de poliuretano altamente inflamable. FEBEX le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación. Hasta 300.000 euros, casi 300 millones de pesos chilenos, podía llegar a costar un departamento hace 18 años, cuando era promocionado por la inmobiliaria como de inmejorables materiales. Este edificio se construyó en el 2005, poco antes de un incendio muy similar en Londres que obligó a cambiar el reglamento al año siguiente. Nos hemos organizado para recoger dinero y venimos de comprar de Carrefour todo lo que nos han pedido, enseres de aseo y ropa interior para todos. Un voraz incendio que tiene de luto al barrio Campanares, cuyas causas aún siguen bajo investigación.